Y dijo él. Nosotros nos alegramos. Dios se llevó al Padre Tranquilo al cielo. No nos pusimos tristes. Ingrato, dijo. Dios va a tener un santo más en que va a comprar pescado, dijo. El padre Rutilio Grande nació en el Paisnal, en la zona de Aguilares, esa zona del norte del departamento de San Salvador, y muy pequeño entró al seminario después de haberse encontrado con el arzobispo Luis Chávez y González, a quien le hizo saber el interés que tenía por entrar al seminario. Y Monseñor Luis Chávez y González le aceptó, y a partir de entonces establecieron una amistad muy cercana, muy sincera entre ellos dos. Vino al seminario menor y posteriormente, al terminar el bachillerato, él decidió entrar a la Compañía de Jesús con los jesuitas. El Rutilio Grande nació en la vía del Paisnal, el día 5 de julio de 1928, siendo hijo de Salvador Grande y Cristina García. Sus hermanos, Joaquín, Flavio, Salvador, Alberto, Luis Grandes. Indudablemente sí fue una persona retraída, callada, tímida. Probablemente eso se debe a un trauma que hubo en la infancia, que no conocemos los detalles. Y eso sí afectó su vida porque su salud fue débil, sobre todo en la época de los estudios. Y eso limitó su rendimiento académico y posteriormente también limitó su capacidad de trabajo apostólico. No es una cuestión que se pueda superar o no superar. Él hizo esfuerzo por cuidar de su salud, pero esos problemas son superiores a las fuerzas individuales de la persona. O sea, siempre le afectó.